nervioso está formado por millones de células nerviosas que constituyen el tejido nervioso. A estas células nerviosas las llamamos comúnmente neuronas. En este sistema se encuentran tres funciones básicas: la motora, la sensitiva y la integradora. La motora puede captar estímulos con secreciones glandulares o contracciones musculares. La integradora analiza la información de la sensitiva y almacena algunos aspectos para así tomar decisiones respecto a conducta a seguir. La sensitiva siente cambios y estímulos. En nuestro organismo lo que puede llegar a sentir es el aumento de acidez en la sangre o en el medio exterior el perfume de una flor. Este sistema está formado por dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, protegidos por tres membranas, las meninges. El encéfalo está protegido por los huesos del cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro controla los movimientos voluntarios y el habla. El cerebelo controla los movimientos y el equilibrio. El bulbo raquídeo controla todos los órganos del cuerpo, como el corazón. El sistema nervioso periférico está formado por una gran cantidad de nervios, craneales y raquídeos. Los craneales se desprenden del cerebro y los raquídeos se desprenden de la médula espinal. Las células nerviosas se llaman neuronas. Neuronas. Tienen forma de estrella y poseen ramificaciones y se denominan dendritas. Y se comunican una con otra a través de axones, y manda un impulso eléctrico a todo el cuerpo. El sistema nervioso controla dos tipos de movimientos, los movimientos involuntarios y los movimientos voluntarios. Los movimientos voluntarios son cuando el cerebro manda un pulso eléctrico a cierto músculo para que realice movimiento. Los movimientos involuntarios son cuando el cerebelo y el bulbo raquídeo dan una orden a los órganos y ellos la cumplen. Existe un tercer tipo de movimiento llamado reflejos, que se efectúan por la orden de la médula espinal. Eso es todo. ¿Pregunta?